a retomar el tema de Spectrum, podríamos retomarlo desde diferentes ángulos, ¿no? Podríamos tomarlo desde el ángulo desde el color, como lo vimos en la paleta de color que Alexa estaba presentando, como lo podemos haber visto desde lo cognitivo, desde diferentes perspectivas. Cuando invitamos a Jessica, se nos hizo bien interesante la manera en cómo lo quiere abordar, cómo lo va a abordar. Ella es maestra en producción artística por la UEM, es originaria de Sayula, Jalisco. Ha sido acreedora de las becas del FONCA, de CONACULTA y del PECDA de Baja California en diferentes años. Ha expuesto en estados como Sinaloa, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, entre otros, así como en California, en Estados Unidos. Actualmente radica y trabaja en Tijuana, donde desarrolla un extenso proyecto de pintura en el cual deconstruye la idea tradicional de paisaje pictórico. Desde esta perspectiva, no quisiera yo explicarlo cómo lo va a abordar ella, creo que es algo que va a ser bien interesante. Y pues le cedo la palabra a Jessica Sánchez. Muchísimas gracias por haber aceptado. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí que es tuyo el micrófono. El espacio. Así es, el espacio. Voy a poner bien la presentación. Mucho gusto a todos. Ya me presentaron. ¿Cómo comienzo? Siempre, perdón, pero siempre me pongo nerviosa al decir mis primeras palabras, espero que pronto se vaya. Pero cuando me invitaron a la charla, tuve la duda de cómo quería abordar el tema, porque, claro, espectro remite a muchas cosas y creo que hablándose de mi trabajo, generalmente se pensaría que abordaría el tema del color, ¿no? O la degradación, ¿no? Pero cuando revisé las definiciones en general de a lo que remite la palabra, llegó un punto en el que menciona la idea de la aparición o no sé si de la aparición de una luz en movimiento. Y me recordó un libro base para cuando comencé a desarrollar el proyecto de paisaje, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y más allá de que sea un libro de cabecera, para mí es muy significativo porque mi relación con el paisaje tiene que ver con mi infancia. Y yo soy originaria de Jalisco, de Sayula. El libro de alguna manera se desarrolla en esa zona, pero habla sobre un personaje que camina en una ciudad fantasma y que se va encontrando con personajes que en realidad son fantasmas. Pero creo que lo más importante para mí siempre fue su relación con el entorno que era el real, ¿no? Cómo observaba los paisajes tormentosos, la angustia al ver las estrellas, como que todo eso siempre para mí ha sido como un referente claro de cómo me acerco al paisaje, ¿no? Entonces, en esta charla lo que hice fue de alguna manera, lo que quiero hacer es describir cómo es mi entorno, así como el personaje de este libro, que caminó por una ciudad fantasma. Lo que yo pretendo hacer es cómo camino sobre un espacio, una ciudad absolutamente invadida y llena de la urbanización, ¿no? Y cómo yo en mi trabajo elimino todos esos elementos y termino proyectando solo los aspectos puramente naturales o como entendemos la palabra naturaleza, lo que está lejos del dominio humano. Y bueno, en la presentación les presento la colonia en la que vivo, que es una colonia que está de alguna manera a las orillas de Tijuana, está urbanizada, es una colonia popular, pero que está así, o sea, si ven el fabuloso Cerro Colorado, está totalmente invadido. Y bueno, me interesa también, más allá que plantear cómo va mi proyecto como artista, es hablar sobre mis intereses, ¿no? Mis hábitos, cómo me gusta. Por ejemplo, una de las cosas que más realizo en esta zona es caminar. Siempre salgo en las tardes a caminar y observar justamente cómo de alguna manera se deforma o cómo cambia los atardeceres, la poca vegetación que puedo encontrar,
siempre hago registros, pase lo que pase, de desde cómo funciona el cielo, no sé, X, ¿no? Y siempre todas esas referencias fotográficas las utilizo para desarrollar mi trabajo. Me imagino que algunas de las personas que están acá en la charla ya más o menos saben qué estoy desarrollando como trabajo. No me enfoqué en esta presentación en solo mi trabajo, sino en mi contexto, ¿no? Y bueno, primero es como presentar el exterior y ya ahora paso al espacio interior, ¿no? Yo vivo en una casa de interés social que es súper pequeña y bueno, me puse aquí un mapita para que más o menos se den la idea del espacio en el que trabajo, ¿no? Es tan pequeño que siempre tengo que mover todo en mi casa, ¿no? La parte que es mi comedor se convierte en mi mesa de trabajo, mi sala también la muevo constantemente para justamente poder hacer mi trabajo, que tengo, vivo en un espacio tan pequeño, pero siempre me interesa hacer obras más grandes que mi espacio, entonces justamente por eso todo el tiempo hay movimiento, ¿no? A pesar de que soy una persona muy ordenada, muy metódica, siempre hay movimiento controlado para que fluya justamente la producción y las ideas, ¿no? Y bueno, justo en esa dinámica siempre hay una negociación, porque es en particular cuando analizaba esto, cómo viene una idea, o sea, de la mente, y cómo finalmente se materializa, primero en el papel, o sea, en bocetos, en más papeles, libros, y de pronto se convierte en una cosa que mide 2 por 1.5, ¿no? Entonces se convierte en un objeto que habita un espacio, o sea, en el espacio de mi casa, y ese ¿cómo llamarlo? Sí, esa negociación con mis ideas y con mi espacio personal es justamente lo que de alguna manera se refleja ya en mi trabajo, porque de hecho una de las claves es intentar generar otras propuestas para poder construir imagen, bueno, la pintura contemporánea, ¿no? No solo pensar en el bastidor como un espacio bidimensional, sino en él, adentro y fuera de él, jugar para poder movilizar una imagen bidimensional, valga, ¿no? Entonces, toda esta cosa del espacio, siempre, o sea, desde que comenzó mi proyecto, es vital, ¿no? Para lo que represento. Y bueno, puedes continuar con las siguientes imágenes para mostrarles ya el espacio. Esta es mi mini casa, ¿no? El mini pasillito que está por ahí, que siempre en invierno tengo que colocar las pinturas para que se vayan secando, porque si no, no se secan. Y esta es, acá la segunda imagen es mi sala comedor. Y bueno, ahí pueden ver aquí que está mi librero, que en realidad todo está junto. ¿Puedes seguirla pasando, por favor? Y bueno, aquí lo que menciono, si quieres pasarlas orgánicamente está perfecto. Esta cosa de que siempre movilizo, que todos mis objetos y muebles de casa son casa estudio, ¿no? Originalmente no tenía esa idea de que todo se moviera, pero es mi única opción en este momento, ¿no? De hecho, la pequeña área de 2.7 en el espacio en el que trabajo, bueno, en el que pinto, le hice un domo para poder tener una buena proyección de luz. Ahí pueden verlo. Justo arriba se ve más luz. No es una lámpara, es un domo para que pueda trabajar, porque no se puede. No se puede si no hay una buena luz. Y yo no puedo pintar con luz artificial. Entonces, sí hay toda una transformación en un espacio tan pequeño. Y bueno, ese espacio pequeño, creo que también caí en cuenta de cómo desde un espacio tan pequeño puedo hablar de temas como grandes, como la inmensidad del universo, la naturaleza que nos rodea, ¿no? O que nos ha rodeado en la historia de cada uno de nosotros. Y creo que esa parte me parece divertida y motivante, ¿no? Y bueno, justo al final de la presentación, bueno, ahí siguen viendo cómo se moviliza mi... aquí me detengo. Puedes detenerla, por favor. Justo mencionaban que soy maestro en producción artística y bueno, para
concluir esa maestría, hicimos una exposición en una ex biblioteca en la ciudad de Cuernavaca, que es enorme, mide 5 metros de altura. Es un espacio colonial, ¿no? Una ex biblioteca gigante en la que cualquier cosa que colocas se hace así de pequeña, ¿no? Si aquí en mi casa lo puedo sentir grande, allá es un juguete. Entonces, me gustó muchísimo la idea, porque de hecho fue el primer ejercicio profesional en el que saqué mi trabajo y lo puse a prueba justamente por el espacio que lo rodeaba, ¿no? O sea, el espacio que tenía que invadir. Y hice la propuesta de que fuera una instalación en la que varias pinturas se colocaran en posiciones estratégicas para que cuando el espectador entrara al espacio, no se perdiera en el espacio, sino que pudiera ese espacio estar organizado para que pudiera caminar y pudiera tener una experiencia en relación hacia mirar hacia el cielo, ¿no? Y funcionó, bueno, según mis conclusiones, porque son las conclusiones que tuve para mi titulación, era interesante cómo desde que se entraba al espacio, si que, ¿puedes recorrer, por favor, las imágenes ahora sí? Aparece justamente esta idea la idea central de la instalación era que hacer que el espectador no se acercara a una pintura solamente como el museo, ¿no? Que está puesta en una pared, que llegas y lo observas como un cuadro, otro cuadro, sino que este pudiera recorrer todos los ángulos y pudiera entender incluso desde cómo está visto desde atrás, enfrente, y entendiera más a la pintura como un objeto, porque finalmente es eso, es un cuerpo que contiene una imagen bidimensional, ¿no? Y después ya regresé en 2019 a Tijuana y tuve la invitación de 206 AT Contemporáneo, que muchos de ustedes conocen, que es un espacio súper, súper pequeño. Y entonces justamente estas piezas que medían 1.80 por 1.30, que se podían perder en el espacio en la ex biblioteca en Cuernavaca, en 206 no caben, pero tenía toda la intención de hacer una exposición en 206 y entonces me di a la tarea de hacer piezas súper pequeñas, pero no solo montarlas nuevamente en un sentido convencional, sino darle el sentido de que se habla de la inmensidad y por lo tanto comencé a bocetar ideas en piezas que tuvieran formatos distintos, que pudiera armar una instalación para poder un poco evocar justamente. Cuando tú vas caminando en la calle, no siempre ves hacia enfrente, sino que mueves todo tu cuerpo se adentra justamente. Bueno, en realidad estamos adentro, ¿no? Pero vamos en observación. Y quería yo que el espectador tuviera esa dinámica, que pudiera llegar, pudiera moverse, ¿no? Poder subir la cabeza, poder incluso agacharse para poder piezas que estaban más abajo, ¿no? Entonces, ese fue el punto central para la instalación en 206. Hablando justamente del mismo tema, porque incluso las dos exposiciones se dieron muy cercano y entonces habla prácticamente del mismo tema, ¿no? Que es mirar hacia arriba y del proyecto que fue el que desarrollé en la maestría, que se llama Desvinculando el Entorno, ¿no? O sea, construirlo, traerlo a un espacio blanco. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, por favor? Que son tres espacios en 206, son tres paredes. Y en esa mesita que se ve por allá, fue donde presenté mi bitácora la bitácora que desarrollé en 2 años del proyecto, que es en el que hay muchísimas imágenes fotográficas que tomaba justamente de mi dinámica al caminar en la calle, ¿no? Desde Cuernavaca, en diferentes ciudades aquí en Tijuana, y el documento final o la tesis con la que concluí el proyecto, ¿no? Y bueno, en general es eso. Creo que si me hacen preguntas, voy a volver a centrarme un poco para hablar más del tema o lo que les interese a ustedes.